siempre es lindo hablar con Diego. Y en este último programa del show de Videomatches, mejor que nunca hablar con Diego. ¿Cómo estás? Una nota que hizo Arcucci. Siempre es lindo hablar con Platini. Le digo, hijo de puti, conmigo. Pero yo te digo, siempre es lindo hablar con Diego. No, pues es verdad, ¿eh? Diego realmente es un tipo, además que sabe mucho, muy sensible. Un tipo que dice, como yo le decía la otra vez en una nota en radio, lo que uno dice siempre, qué sé yo, para un periodista deportivo por ahí y no anda muy bien el número 4. Para Diego te lo dice directamente, es un burro de madera. O frases, el tipo, yo digo, el que mejores frases tiene, el que mejores frases ha hecho en la historia de la Argentina. Se le escapó la tortuga, el cartonero a Macri, o sea... Ese, la pelota no se mancha. La pelota, no, y la frase, perdón, te voy a decir algo porque... Billetera mata galán. No, la pelota no se mancha. Morta. Con las manitos acá en la despedida, lo que lloramos todos los argentinos, lo voy a decir en nombre de todos porque lloramos todos en ese partido, es increíble también, en serio. De verdad, ¿eh? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. ¿Estás bien vos? Bien, bien con mis hijas. También quiero hacer una... me corrijo de todo lo que dije el otro día en la cancha. También es el... entra Claudia dentro de todos los que me ayudaron, porque me cagó a pedo. Pero fue el momento donde vi a las nenas. Yo creí que ya lo había dicho Claudia. Y para vos, gorda, para vos, bruja, también está el agradecimiento. Porque siempre agradecí a todos los que me ayudaron y para vos también. No solamente para las nenas, mis viejos, para Guillermo, para vos también, bruja. Bueno, pues yo te digo la verdad, pensé que la habías nombrado. Me animé, di cuenta que no la habías nombrado. De verdad, como entra dentro de tus más grandes afectos, pensé que en serio la había nombrado. Sí, yo la daba por descartado. Pero bueno, fue algo que me llamó la atención ella. Y alguien me lo dijo también, pero no le di bola. Después cuando llegué a casa me lo dijo ella. Se vino la cagada, Pedro. Bueno, Diego, ¿qué vas a, ¿es verdad que va a ser vicepresidente de la fórmula con Menem? El país está diciendo, ¿la fórmula es Menem-Maradona para el 2003? ¿Eh? No. ¿Entra Diego a la política? No, no es que entro a la política, sino que hay que comprometerse. Yo creo que la política no le gusta a nadie, porque es jodida, porque chorean, porque no han choreado toda la vida y nos siguen choreando. Pero creo que hay que buscar la mejor solución. O sea, no es que uno por no votar se le van a solucionar las cosas al otro día. Yo creo que el que no vota es un cagón, el que no se compromete con el país también. Y no lo estoy diciendo como político, porque a mí los políticos realmente no me gustan. Se lo digo en la cara. Pero el tema es que estamos mal, estamos muy mal. Si vemos los noticieros, solamente vemos que la gente sufre. Entonces esto creo que nos incumbe a nosotros. No esperemos que venga ni Copperfield ni que los americaninos, que solucionan todos con bombas y con apretes. Esperemos que nos solucione lo nuestro. Lo nuestro está jodido, pero si alguien lo puede solucionar somos nosotros, no hay nadie más. ¿Te gustaría meterte en política? Con tal de ganarle a Duhalde me meto cualquier cosa. ¿El objetivo es Duhalde? Sí. Sí, el objetivo es Duhalde para que gane Menem, que me parece que es algo que no tenemos alternativa. O sea, hicimos una alianza para ganarle y mirá cómo estamos. Porque yo te digo que yo esperé con los brazos cruzados que se fuera Menem, que viniera de la Rúa, y sin embargo mirá cómo estamos. Esto es la última voto castigo a alguien para que no lleguemos a fin de mes. Nosotros lo hicimos. Ya está. Basta de voto castigo y esperemos de que ahora la gente vote para llegar a fin de mes. ¿Qué sentís, por ejemplo, cuando la gente no puede sacar la guita de los bancos, cuando hay que sacar 250 mangos, cuando hay saqueos en los supermercados? ¿Qué sentís? Porque es un tipo de verdad muy cercano con la gente. Porque yo he tenido oportunidad de compartir cosas con Diego, comidas, así. Es un tipo muy cercano con la gente y la verdad no vive en una burbuja, digo, al contrario. Que nos están choreando. Que no es solamente los chorros que pasan en los noticieros. Estos son chorros con guante blanco, si es que se le puede llamar guante blanco. Se te meten en tu casa, te dicen lo que vas a comer, te dicen qué hay que hacer con tus hijos, cómo lo tenés que vestir. Esta es la plata que nos deja agarrar
nuestro gobierno y por sobre todas las cosas es la plata que vos te ganaste laburando, no te la ganaste choreando como ellos. Sin embargo, el que no la tiene es el problema. El que no la tiene, porque todos hablan de bancos y la gente que no conoce un banco, esto acá hablan todo de la plata que se puede sacar del banco. Y los de Fiorito y los de La Villa, que no conocen un banco por dentro, ese es el problema. ¿Te vas a quedar a vivir acá en Argentina o te vas a ir a Cuba? De momento me voy a Cuba. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué tenés ganas de hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer hoy? Se habló de, por ejemplo, qué sé yo, que ibas a ser técnico de Boca en su momento, que iba a haber varios homenajes que te quería hacer el mundo futbolístico, y es verdad que hay muchas fechas pedidas por varios lugares del mundo, pero ¿qué es lo que vos tenés ganas de hacer en este momento, vos como persona? No, hay pedidos. Lo que pasa es que no... Un poquito de agua. Tome tranquilo. ¿No? Es muy lindo hablar siempre con Diego. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. No, te decía, gracias. Te decía que hay muchos pedidos para hacerme homenaje, pero yo estoy pensando en homenajearlos yo a los de la provincia, porque me llegaron muchas cartas diciéndome por qué me hicieron un homenaje solamente en Capital Federal. Y yo que hablo tanto de Santiago del Estero, de Corrientes, de La Rioja o de Formosa, Entre Ríos, estas provincias creo que están olvidadas por los políticos y yo no me quiero olvidar de ellos. Por eso por ahí le hacemos un homenaje a ellos y vamos a jugar a las provincias. Técnico de Boca no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque de verdad la gente quería... se iba Bianchi, el primer nombre que habló la gente, hasta lo dijeron algunos directivos, fue Diego Maradona. Y después, como la cosa empezó a desaparecer el nombre tuyo. ¿Te bajaste vos? ¿No te quisieron? Acá hay una cosa clarita. Se iba Bianchi con quilombo, vamos a meter a Maradona. Vamos a meter a Maradona, total tiene las espaldas grosas y se banca todo. También dice lo suyo, ¿no? Pero yo creo que con el quilombo era el número puesto. Ahora que no fue claro lo de Bianchi, porque uno dice que la culpa la tiene Bianchi, el otro dice que la tiene Macri, dicen, ahora hablan de Pellegrini. Yo lo respeto a Pellegrini porque creo que todos debemos trabajar y en cualquier país del mundo. Yo me gané la plata en Italia, en España también. Eso no quita de que yo crea que hay técnicos que a Boca le den mucho más de lo que le puede dar Pellegrini. Con todo lo que sé, lo sé profesional a Pellegrini y por supuesto con lo que hizo acá en Argentina. Pero creo de que Boca debe tener un técnico que sienta la camiseta de Boca. Ya basta de tener técnicos que por ahí les dé lo mismo, ¿no? Vos, por ejemplo. Mira, yo te digo que yo, para Boca, a mí, ya te digo, yo... Macri, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, yo no puedo hablar de Macri porque me tiene que dar la bombonera para los 15 de Dalma, así que estoy, viste, y por eso estoy atado de pies y manos.